No diré ni la mitad de lo que he visto. Por lo que sé, ustedes no me creerán. Marco Polo, en su lecho de muerte, 1324. Pero, ¿qué está pasando? Ay, siento algo líquido en mi estómago. Esta sangre, hostia, que es mi sangre. Estoy sangrando más que una adolescente en su periodo, jaja. No recordaba que las montañas se veían de costado, un momento. La concha, no, ¿qué pasa? Me cago en la puta que se cae todo, incluso yo. No, agárrate, jajaja, sí, no, espera, no, para. No, espera, carajo, no, mierda, ¿dónde mierda me meto? En cada quilombo estoy. Ja, estoy re jodido. No me lo puedo creer, yo quería viajar, no sé a dónde, quizá el golpe en la espalda me afectó al cerebro, obviamente. Es que amigo, no recuerdo nada, hablando de amigos, no sé dónde están ellos, Sully, ¿dónde carajo está? No recuerdo, ni siquiera la reportera, no, Nate, tiene nombre pendejo, puto cerebro de mono y puta roca de mierda, casi me hace Nathan puré de tomate Drake, jaja. Me pregunto quién fue el forro que me ha disparado, espero recuperar la conciencia después de tantos golpes. Carajo, se comienza a extrañar la aparición de la esquizofrenia, es raro, porque es lo único que más o menos recuerdo bien, parece que joder, como iba a decir, al final tomé las pastillas, ahora dejaré de ver monas chinas en la vida real. No te sueltes mierda, no te sueltes mierda, no, para, que era broma, estoy, jodido. A la Wan, a la Chuy, a la Tri, Alejo. ¿Te ayudamos? No, yo puedo solito, lo hago en 3 segundos. Eso me trajo recuerdos, jaja, pero no recuerdos de cómo mierda llegué aquí. Igual semejantes gritos de puta hago, puedo ser un poquito maricón, pero pónganse en mi situación, ustedes harían lo mismo, ¿no? Jeje, obviamente que sí, no estoy loco. Me cago, en 10, en el 9 y en el 8, el culo te abrocho, tren de mierda, seguro es pariente del Thomas el tren, esa caricatura que nene la veía tomando la lechita, jejeje, na, en serio, ya quiero subir. No, tren del ojete, yo quiero subir, no baja. Vamos, maldita sea, joder, casi termino hecho trizas en el suelo de allí, tengo que seguir. Es que, ¿qué carajo hice para que todo esto termine así? Bueno, capaz ya sepa más tarde, además del destino de mis colegas. No voy a seguir bajando más de la cuenta, tren de mierda. Sos una poronga, tren pendejo, al servicio de trenes chotos fue una reverenda, pero en serio una reverenda cagada. Joder, no, por poco. Uf, la puta madre, última parada, la bajada mortal, no jodas. Creo que me hace falta una siesta. Gluglu, soy un alcohólico en potencia, gluglu. Qué cholito estoy. ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? Hostia, no te conozco de una mierda, pero qué genial. Te andaba buscando, compa. Oh, ¿debería alegrarme o preocuparme? Un poco de las dos. Jajaja. Ven, pues. Te tengo un trabajo. ¿Posta? Sí, un cliente nos va a dar una gran suma de dinero, si vamos y conseguimos un cierto objeto importante. Me interesa. Bien. Esto no te va a gustar. Oh, no estás flaseando, pero mal amigo, hey, no. Escúchame un toque, pana. Flynn, sabemos que 2 personas fueron asesinadas intentando robar. Lo consiguió. Sí, pero apenas. No puedo hacer esto sin ti, Reid. Tú sabes perfectamente que este trabajo es apto para 2 personas. No, para 3, técnicamente. Sí, y además, y hablando de Roma, la chica se asoma. ¿Y vos qué? ¿Qué vas a hacer? Drake. Nathan, o al, revés. Hola, Harry.
Chloe es una de las mejores en el negocio, cuidará de nuestros pellejos muy bien. Seguramente. Miren aquí. Bien. Ya lo tengo todo planeado y pensado. Entramos. Por la alcantarilla. Una entrada muy desagradable. Sí, pero después entramos al patio, desde ahí escalamos, corremos por los tejados y justo ahí llegaremos a la sala de exposición. Facilísimo, ¿verdad? Y te vas a preguntar, ¿por qué tanto enrollo? No. Continúa. ¿Es eso? ¿Una lámpara? Sí, XD. Ja 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 ja, pero... No vale nada, no, no entiendo. Nosotros tampoco, por eso te estuvimos buscando. Me parece que trabajan para un chiflado. Un coleccionista que lleva muchísimo dinero y tiempo libre para estas mamadas, y para este caso en específico, no, vale la pena. Pero eso no es todo. Entonces, ¿qué tal tu latín del siglo XIII? ¿Dónde lo conseguiste? Prestado. Entre los archivos de los tres chiflados, un buen tipo, la verdad. Entre Visonada nos emboscaron los ladrones, a padre, a Marfeo y a mí nos robaron nuestros más grandes tesoros. Esto lo escribió Marco Polo. Sí, esa parte es lo que entendimos. Lamentablemente lo demás no se entiende una mierda. Ey, para un toque. Así para que no cayera en las manos equivocadas. Oculté mi gran pesar en el lugar más inverosímil. La luz del Gran Khan protege el destino de los trece. Lo que digo, son puras boludeces. Jejejejeje, él está hablando de la flota perdida. Sí, es muy lol. Paz en contexto. Marco Polo dejó China. Con 600 pasajeros y 11 barcos, cargados con mucha platita. Pero llegó a verse medio año después, con un solo barco y 18 pasajeros. La cuestión es, que registró cada detalle del viaje, pero nunca contó lo que les pasó a esos barcos, ni siquiera, a los pasajeros. Así que, aquí hay en alguna parte 13 barcos cargados con los tesoros del emperador esperando ser encontrados. Sí, y eso, es lo que busca tu cliente. Mira esa lámpara, esta con escritura mongola, debió de ser un regalo de aquel Khan raro. La luz del Gran Khan protege el destino de los 13. Marco Polo. Oculto algo en esa lámpara. Algo que marca la ubicación, de la flota perdida. Así que... ¿Tomaremos ventaja de ese tipo, no? Por supuesto que sí. Jaja. ¿Te nos unes? ¿Qué carajo? ¿Qué podría salir mal? Una mentira, estoy despierto y vivo, no sé cómo sobreviví a un disparo, la hipotermia y muchas cosas más. Creo que, sí, recuerdo, algo sobre Flynn, y una tal Chloe, pero aún no tengo las respuestas suficientes. Coño, sea lo que sea que haya hecho fue terrible, el accidente más desastroso provocado por el hombre, obviamente fue por mí, pero no me acuerdo cómo. Una pistola, muy avanzada para estar aquí, creo que parece que me metí en algún serio problema, quizá peleando contra enemigos. Pum, muere candado de mierda. Joder, ni siquiera cambiando de juego el abuso de candados destruidos parará, tenemos que hacer una rebelión entre los candados afectados. Buena suerte con eso, si es que tienen su merecida atención, cosa improbable. Ya te escuché, malditos otlapollas, no te ocultes que ya... Cara, carajo, terminé como el resto. Mi teoría se sostiene, aunque no sé de quiénes son estos enemigos, llevan armamento mejor, quizá al punto que los mercenarios que me encontré en mi primera aventura, y obviamente, mejor que esos tontos piratas. Vamos a ver las bonitas vistas. Mis oídos. No, me, jodas, que, no, lor, coño. Asure putísima chingada de madre. Joder. Ay, estaba soñando que viajaba en tren, y luego me interrumpe mi siestecita. ¿Todo piola? Ada. Bueno, Nathan Drake funado. ¿Te importaría decirme qué concha pasa? ¿Te referís a Flynn? Sí, pudiste advertirme. ¿Y perderme tu carita de enfadado? No importa. No eres alguien fácil de encontrar, que digamos.
qué buen sueño, joder, tanto que tengo algo líquido en, no que es la sangre, esta herida la llevo ya hace un buen rato y no me afecta en nada, es increíblemente raro. Al menos conservo mis poderes. Joder, joder, joder. Como me arde la herida, pinche cabrón, no mames, güey, no en serio cómo duele. Ah, hasta duele arrodillarse, esta herida me está matando, pero literalmente. Sí, recuerdo esto, esta cuchilla, que también es una llave, pero creo que tiene algo raro. Me voy a fijar en un sitio seguro. Ay, mi abdomen, la puta que lo parió. Vamos a ver esta cosa mejor. Una luz, azul o morada, ya veo muchos, no, casi nada de colores veo, no sé cuándo vaya a perder el conocimiento. ¿Estás listo, bro? Me sentiría mejor con un arma. No hacen falta. Solo por si acaso, solo eso nomás. Flynn, son solo guardias de un museo y sabemos sus ubicaciones de patrulla, relaja la raja. Jajaja, XD, relajarme, jajaja. Estuviste en una cárcel de Turquía, si nos atrapan, se nos caerá el jabón. Dale, hace un poco más de ruido. Bueno, pero no te enojes. Por aquí, joder, siento que pise algo raro, ni lo pienso mirar. ¿Y qué hacemos si cambian de patrullas? Nos cagaremos en la puta. No podemos andar vueltas al pedo, no pierdan tiempo, no sean descubiertos, si nos descubren a alguno de nosotros, estamos fritos. Cuídense, muchachos. Les deseo suerte a ustedes. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ese pasadizo nos llevará justo debajo del museo. Sí, tienes razón. Deberías confiar más un poquito en el tío Flynn. Bien. Yo voy por aquí. Recuerden, esa torre es nuestro único acceso, no podemos ir si están las luces sí, encendidas. Ya hablamos de eso. Ya corta la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Como en Latinoamérica. Los esperaré en la furgoneta, cerca del punto de encuentro, asegúrense de irse de ahí a tiempo. Okidoki. Bien, mucha cháchara. Hagámoslo de una vez. Chloe. Nos vemos en el otro lado. Te estaré esperando.